Reuniones del alcalde y el delegado de personal con los representantes de los trabajadores municipales. Los concejales de juventud y educación animan a los 61 estudiantes que afrontan selectividad. Antonio Navas inicia su andadura por la delegación de fiestas con la coronación de la feria de Taraguilla este miércoles. El jueves, nuevo encuentro literario en Pueblo Nuevo de Guadiaro. Radioaficionados ven en una película el uso social de su afición. Estamos en jornada de martes 16 de junio y aquí comienza el tiempo informativo en Canal San Roque Televisión. Bienvenidos. Acaban ustedes de escuchar los titulares, en ellos algunas noticias que vamos a ir desgranando poco a poco en todo este tiempo informativo. Comenzamos hablando de la noticia principal: el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boys, ha mantenido hoy martes en dos encuentros con los representantes de los trabajadores municipales. En ambas reuniones, Ruiz Bois les ha transmitido su deseo de mantener un diálogo fluido por el bien no solo de la plantilla, sino también del servicio que se presta a los ciudadanos. La primera reunión fue con los integrantes de la Junta de Personal de Funcionarios y del Comité de Empresas de los Laborales del Ayuntamiento. El encuentro sirvió principalmente para cambiar impresiones, ya que en el plazo de dos semanas se celebrarán las elecciones sindicales en las que se decidirá la nueva composición de ambos órganos. El segundo encuentro fue con los miembros de los Comités de Empresas y delegados de personal de las empresas municipales, en Madesa, Amanecer, Multimedia y en Roque. En esta reunión se profundizó en los distintos asuntos pendientes y los objetivos que el nuevo equipo de gobierno se ha marcado para este mandato. Al término de ambas reuniones, el alcalde señaló que entendía que esta toma de contacto era oportuna en estos primeros días de mandato, ya que quería presentar al nuevo delegado de recursos humanos, que además también asumirá la coordinación en materia de personal de las cuatro empresas públicas. Óscar Ledesma destacó el carácter positivo de las reuniones, porque existe por todas partes una voluntad de diálogo y de llegar a una paz social en estos cuatro años apuntó que en unos días comenzarán los encuentros con los representantes de los trabajadores de las empresas municipales y esperarán al 24 de junio para comenzar una ronda de negociaciones. La reunión de hoy, en la que o sea, se ha tratado simplemente de una, de una reunión informativa, de una reunión de presentación, pero me gustaría destacar el carácter positivo que ha tenido la misma, puesto que tanto por parte del ayuntamiento como por parte de las empresas municipales como del personal del ayuntamiento, pues eh, existe una voluntad de diálogo y de con, eh, llegar a esa tan ansiada paz social que tanto de, que de este ayuntamiento y de este equipo de gobierno pretendemos que haya en estos próximos cuatro años. Eh, pronto se empezarán a tener reuniones con los representantes de las empresas, concretamente la próxima semana, con los representantes de las empresas municipales. Y esperaremos a la espera del próximo 24 de julio de junio, perdón, cuando se celebren las elecciones en, en materia sindical, para reunirnos con los comités de empresa y delegados sindicales y empezar con una ronda de negociaciones para ver si pronto eh, llegamos a esa ansiada paz social para todos y para el beneficio sobre todo. El alcalde recarcó que van a ofrecer el mayor de los diálogos, ya que la paz social es el reto que debe afrontar este gobierno municipal. Desean que el actual mandato transcurra con un clima laboral tranquilo en el que los trabajadores puedan obtener las mejoras que les correspondan con respecto a la ley, no solo desde el punto económico-social, sino también con respecto a medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales, entre otras cuestiones en una primera toma de contacto que entendía que era la más oportuna en estos primeros días del nuevo gobierno municipal, en la presentación del nuevo delegado de recursos humanos, ...Óscar Ledesma, que además también va a asumir la coordinación en la competencia de personal de las cuatro empresas públicas. En esta tarea vamos a ofrecer el mayor de los diálogos queremos que el, la negociación y el estar en una mesa sentado compartiendo cuáles son las distintas demandas que puedan tener los empleados públicos que vengan representados a través de sus delegados sindicales de sus comités de empresa o, o bien de la junta de, de personal y tener centrada en el diálogo en la negociación y en la posibilidad de alcanzar acuerdos pues cualquier tipo de petición cualquier tipo de demanda Creo que la paz, la paz social es el reto que debe tener este gobierno municipal. Lo hemos tenido en muchos departamentos, en muchas delegaciones y prácticamente en más del 90% del tiempo durante el mandato anterior. Y vamos a trabajar para que este mandato sea un mandato con un clima laboral tranquilo, en el que los trabajadores pues, puedan tener las mejoras que les correspondan con respeto a la ley y que sirvan para progresar después de más de seis años de castigos de congelación que llevan pues realizando desde la, prácticamente el año 2009 hasta la fecha y vamos a trabajar también para que tengan las mejores condiciones laborales en su puestos de trabajo, no únicamente económicas o sociales, que son, serían la, las más importantes en la negociación, sino también con respeto a medidas de seguridad, con respeto a medidas de prevención de, de riesgos laborales y cualquier otra cuestión que podamos eh, mejorar para que el servicio al ciudadano sea el mejor. Porque todos sabemos que al final cualquier tipo de compromiso de gobierno... Cualquier tipo de retos que podamos asumir, lo tenemos que hacer de la mano de los empleados públicos. Y por tanto también quisiera agradecer el trabajo que se ha desarrollado durante los últimos cuatro años para que el partido que formaba parte del gobierno anterior en su mayoría, pues haya obtenido unos muy buenos resultados en las últimas elecciones, es porque la población en general de San Roque ha valorado de forma positiva el trabajo, la dedicación, el desempeño del conjunto de los empleados públicos del Ayuntamiento de San Roque. En esa misma línea es donde queremos seguir trabajando, de mejorar. Los concejales de Juventud y Educación, David Ramos y Belén Jiménez, han enviado un mensaje de ánimo y esperanza a los 61 estudiantes del municipio que afrontan en estos días la, las pruebas de selectividad. Se trata de 42 alumnos del Instituto José Cadalso y de otros 19 del Instituto Castilla del Pino. En el resto de los institutos del municipio no se imparte bachillerato. Ellos, eh, entre, hoy y el, eh, entre hoy martes y el próximo viernes, se examinan en Algeciras. David Ramos, concejal de Juventud, ha señalado que desde el Ayuntamiento quieren que tanto los estudiantes como sus familias sepan que el consistorio respalda el esfuerzo que están realizando y que están muy orgullosos de todos. El concejal apuntaba que solo con llegar a este punto han demostrado que se toman muy en serio los estudios y su futuro. Ramos espera que todos y todas consigan el justo fruto a tanto trabajo y que puedan acceder a las carreras universitarias en las que tienen puestas sus miras. Por su parte, Belén Jiménez, concejal de edu Educación, señaló que la etapa educativa tiene sus momentos álgidos y este el de la selectividad es uno de ellos les ha dicho a los alumnos que en estos exámenes tienen que demostrar todo el trabajo realizado durante el bachillerato por lo que desea que los nervios no les traicionen y que consigan las buenas notas que se merecen además la responsable de educación adelantó que una vez que se conozcan los resultados desde el ayuntamiento piensan realizar este año un nuevo homenaje a su esfuerzo como el que tuvo lugar el año pasado en el palacio de los gobernadores Así que les invita a disfrutar junto a sus familias de un momento que esperan que sea muy especial para todos los alumnos y alumnas. Un total de 936 estudiantes se examinan de selectividad en Algeciras. Las pruebas se inician hoy martes y finalizan el jueves, si bien la tarde del viernes se destinará a aquellos estudiantes a los que les hayan coincidido los exámenes con los de otra materia en el mismo horario, que serán muy pocos. En toda la provincia de Cádiz se examina un total de 5.699 alumnos, de los que 684 se presentan solo a la fase específica, porque tienen aprobada la general y vuelven a examinarse para subir nota. El concejal de Fiestas y Deportes, Antonio Navas, se estrena en su delegación con la coronación este miércoles de la Feria de Taraguilla. Mesa ha sido el primer edil que ha pasado por el programa El Contenedor, edición verano de Canal San Roque Televisión, un día después de que el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois diese a conocer la nueva organización del equipo de gobierno para los próximos cuatro años de mandato. Antonio Navas ha desvelado que nada más hacerse cargo de la delegación de fiestas se encuentra con el comienzo de la primera feria del municipio, la de Taraguilla, cuyo acto de coronación será este miércoles. Navas ha comentado en la televisión municipal que cuenta con un fabuloso equipo humano, que ya lo ha dispuesto todo para que se desarrollen las fiestas de San Juan con normalidad. Es que mañana es la coronación. Eh, ayer fue, bueno, domingo fue por la tarde cuando nos presentaron las delegaciones, ayer cuando se hicieron públicas y pues ya ayer nos sentamos con, con los técnicos, bueno, con, con, el, con, con el personal de Fiesta, con algunos de los de, los personas, de las personas de, de, de deporte. Y con, ya, el miércoles tenemos la coronación y claro, lo bueno es que, que el grupo de, de los trabajadores allí de... De fiesta, pues ya tienen todo elaborado, todo preparado, esperando nada más que llegue al concejal y si es en principio una continuidad. El, el que ellos vengan el lunes y el miércoles empiece con la coronación, esto ya unos cuantos meses con, 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 con fiesta de la barriada, con a, a algunos vecinos de la barriada en lo que ya han decorado y han, y han puesto para que esto sea, funcione lo que vamos a ver miércoles. Yo ahora lo mismo lo único que voy a hacer es ahora ir a ver el recinto ferial, que no falte nada, que esté todo, todo correcto, todo lo que han previsto y que si tenemos que tirar de otra delegación, de otro compañero, por ultimar cualquier cosita que se haya podido quedar en el tintero, que se quede lista y para mañana. El concejal ha señalado además que, pese a que en esta legislatura las delegaciones de fiestas y juventud, esta última dirigida por el edil David Ramos, están separadas, el personal laboral y las colaboraciones entre las concejalías serán patentes. Por otra parte, Navas ha recordado que esta primera feria supone el pistoletazo de salida al resto, cada una con su idiosincrasia, y que forma parte de la raigambre festiva del municipio, donde los vecinos de una barriada visitan a los amigos de la feria de San Roque o la de otro núcleo poblacional, engrandeciendo la manifestación popular de los sanroqueños en la época estival. Antonio Navas Mesa ostenta, además de la delegación de fiestas, la de deportes y ha señalado que afronta esta nueva etapa con mucha ilusión, al igual que el resto de sus compañeros de corporación. Andalucía es la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de riesgo de pobreza o exclusión social infantil. Para aliviar esta realidad, la coordinadora comarcal Alternativas ha realizado un programa de garantía alimentaria en centros educativos de San Roque Jimena y Castellar, del que se han beneficiado 60 familias. El programa ha consistido en la recogida de alimentos para estas familias a través de una campaña de sensibilización a los niños para que aporten comestibles y así a su vez concienciar al resto de escolares. Así se han recogido un Total de 850 kilos de productos durante cuatro meses. La principal conclusión de esta actividad es que la mayoría de los escolares piensa que la pobreza infantil ocurre en países lejanos de África o América y no perciben que sus amigos puedan estar pasando dificultades para comer varias veces al día. Los centros en los que se ha impartido el programa son en los colegios San Bernardo, Gabriel Arenas y Barbésula de San Roque, el Tierno Galván de Castellar y los institutos Hoz Garganta de Jimena y Almoraima de Castellar. La Guardia Civil ha logrado dar al traste con una nueva operación de contrabando en el río Guadarranque, en el término de San Roque. El Instituto Armado de la Comandancia de Algeciras informó de la intervención de 3.000 cajetillas de tabaco de contrabando y la detención de dos personas. La operación se produjo en concreto cuando los agentes detectaron una embarcación navegando por la zona de poniente de la línea de la Concepción, sospechosa de transportar tabaco. Rápidamente se activó el dispositivo de la Benemérita y la embarcación oficial de la Guardia Civil la avistó, comprobando cómo transportaba cajas de tabaco, dándose a la fuga e iniciándose como consecuencia una persecución en la que debido a las maniobras peligrosas de cambio de velocidad y dirección se puso en grave riesgo a los agentes de la Guardia Civil. Los dos detenidos naturales de la línea fueron acusados como supuestos autores de un delito de desobediencia y resistencia a agentes de la autoridad, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial. El puerto de Algeciras estrena esta operación Paso del Estrecho 2015. 12 pasillos mecánicos ubicados en los túneles de embarque de la terminal de pasajeros, utilizados para acceder peatonalmente a los ferries y fast ferries que cubren las líneas marítimas Algeciras-Teuta y Algeciras-Tangermez. Los nuevos pasillos mecánicos facilitarán el tránsito de personas con sus equipajes por los túneles de embarque y desembarque del puerto de Algeciras, por lo que en 2014 pasaron más de 4 millones de personas. Se trata de una inversión de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras de 3,5 millones de euros confinanciados con fondos FEDER que engrosan la mayor parte de los proyectos de la institución portuaria para esta OPE. El comité provincial del PSOE de Cádiz ha aprobado en la tarde de este lunes con un 94,5% de los votos la candidatura a la presidencia de la Diputación de la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, quien momentos antes de iniciar el plenario ha anunciado a los medios que le acompañará en ese camino un grupo renovado de ocho mujeres y siete hombres, diverso, joven, pero con capacidad de gestión para un momento tan duro como el que vive la sociedad gaditana. Se trata de 25 alcaldes y alcaldesas y junto al nuevo grupo de diputados y diput es un grupo joven, diverso, como declaró, y con experiencia con el que el PSOE gobernará los próximos cuatro años. Por el campo de Gibraltar, los diputados serán Salvador Puerto, que ha sido candidato por los barrios, Jesús Solís, de la agrupación de Jimena, y Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque. El próximo jueves 18 tendrá lugar un nuevo encuentro literario con autores y autoras campo gibraltareños, en este caso en el restaurante Moncayo, en Pueblo Nuevo de Guadiaro, a partir de las 19 horas, con la presencia de dos autoras, Carmen Sánchez Melgar y María Dolores Loizaga. El acto está organizado por la Delegación Municipal de Cultura, que preside la Teniente de Alcalde Dolores Marchena, y por la Asociación Hércules de las Artes y las Letras, presidida por Nuria Ruiz. Además, en esta ocasión también colabora la Asociación Cultural de Sotogrande. En esta ocasión participan en el encuentro dos autoras, Carmen Sánchez Melgar y María Dolores Loizaga. El lugar de encuentro será en el restaurante Moncayo en Pueblo Nuevo de Guadiaro. La presencia al acto es gratuita, por lo que están invitados todas las personas interesadas y amantes de las letras. Carmen Sánchez Melgar, de profesión empleada de correos, es escritora de Sabinillas, comisaria de pintura en las oficinas de correo con arte de Ronda y Sabinilla. Tiene tres libros de poesía publicados. Pertenece a la directiva del Ateneo José Román de Algeciras, miembro de la Unión Nacional de Escritores en el Campo de Gibraltar. Es socia de la Asociación de Mujeres Progresistas Alas de Málaga y de la Asociación de Escritores Pro Derechos Humanos, delegada en Málaga del Ateneo Blasco Ibáñez de Valencia, implicada en los derechos de la mujer, directora de la sección de pintura en la revista Hércules Cultural. Por otra parte, la otra autora que estará presente en el jueves literario es María Dolores Loizaga, que nació en Venezuela y es hija de emigrantes españoles. Actualmente reside en Manilva, escribe desde muy pequeña y casi siempre se ha inspirado en historias basadas en cualquier anécdota, ya sean suyas o de otras personas. Su primer libro se titula Y todo gracias a ti, dedicado a su padre principalmente y en un segundo plano también a su madre. Pertenece a la Unión Nacional de Escritores y al Ateneo de Valencia. Loizaga escribe para revistas y participa en programas de radio. Dirige un espacio en Las Ondas, La Cultura al Sol, dedicado a la cultura en general y en particular a la literatura en Radio Sol Los Barrios. Como todos los jueves literarios en las barriadas sanroqueñas que están organizados por la Asociación Campo Gibraltareña, Hércules de las Artes y las Letras, las bodegas Pina Fidelis ofrecerá una copa de vino. La ayuda prestada por radioaficionados de todo el mundo para coordinar el envío de una vacuna a un barco pesquero es el argumento de la película que ayer lunes fue proyectada en el Cinematógrafo Municipal Quimera en el Palacio de los Gobernadores de San Roque dentro del ciclo Cine de Radio que alcanzó su octava edición. Así los radioaficionados que asistieron a la cita de la Asociación Pro Museo CB pudieron ver en la película francesa de 1956 el uso social y de ayuda al prójimo que se puede prestar con su afición a las transmisiones de radio por ocio. Antes de la proyección, el portavoz de Museo CB, José María Yahue, agradeció el altruista trabajo de traducción y edición digital realizado en exclusiva para Museo CB, en el que se han invertido varios meses de trabajo, descubriendo en los textos diálogos que en la versión existente hasta el momento carecían de sentido. Dado que el director de la película, Christian Jake, era radioaficionado, los diálogos están llenos de matices especialmente entendibles por los radioaficionados. Por ello, Museo CB ha querido acercar esta nueva versión de la que se considera como la primera película en la que la radioafición es el hilo conductor de la trama a los radioaficionados y CBistas de la comarca. Tras la proyección de la película, se realizó una pequeña mesa redonda. Cine de Radio es una iniciativa de Museo CB que se realiza dos veces al año, en enero y junio, en la que se proyecta una película relacionada con la radioficción y se realiza un debate. Cine de Radio se inició a finales de diciembre de 2011. Las proyecciones son de entrada gratuita y el acto está abierto a todo el público que lo desee. Hasta el momento se han proyectado seis. Pasamos ahora a hablarles de deportes y de su importancia. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y el concejal delegado de deportes Antonio Navas han enviado hoy martes una felicitación al Club Deportivo San Roque, al Gimnasia Rítmica San Roque y al Club Natación San Roque con motivo de los grandes logros alcanzados por sus equipos y deportistas este pasado fin de semana. Así, en fútbol cadete se consiguió el ascenso a Segunda Andaluza Cádiz. Las gimnastas cadetes se hicieron con el Campeonato de Andalucía en categoría Precopa y tres jóvenes nadadores sanroqueños alcanzaron un total de cinco medallas en el Campeonato Provincial Alevín Benjamín que se disputó en Algeciras. El concejal delegado de Deportes, Antonio Navas, dijo que es una gran alegría comenzar como responsable de Deportes felicitando a tres clubes sanroqueños que en distintas disciplinas han hecho más grande el nombre de San Roque en un mismo fin de semana. El concejal espera que esta situación se repita muchas veces y comentó que con este objetivo trabajará junto con el magnífico equipo técnico de la Delegación de Deportes para fomentar el deporte base en todo el municipio y lo harán velando porque se tengan las mejores instalaciones posibles, porque las escuelas municipales cuenten con todo lo necesario para garantizar un óptimo servicio y porque los deportistas noten que su ayuntamiento está siempre a su lado tanto cuando triunfan como cuando no, porque lo más importante de todo es hacer deporte de manera regular. En la misma línea se expresó el alcalde que ha señalado que, como ya indicó en su discurso del sábado durante el pleno de investidura, es rara la semana que los jóvenes deportistas sanroqueños no den una alegría al municipio al alcanzar triunfos en el ámbito provincial, andaluz e incluso nacional. En esta ocasión no es una única alegría, sino tres, y ha querido no solo felicitar a estos magníficos deportistas, sino también a sus técnicos y familiares, porque unos con su dedicación y otros con su apoyo, con contribuyen a llenar de orgullo a los sanroqueños a través de los logros de estos grandes chicos y chicas. Ruiz Boix tampoco pudo olvidar a otros deportistas sanroqueños que también han destacado en las últimas semanas en disciplinas como el judo, el boxeo, el atletismo, por citar algunas. Ni a pequeñas grandes promesas como Fran García, más conocido como Carbonerito, que este fin de semana ganó en Valencia una nueva prueba del Trofeo Nacional de Motocross MX50. A todos ellos les dio las gracias y quiso que supiesen que siempre contarán con el apoyo del ayuntamiento y de todos los sanroqueños. Y también fue este pasado fin de semana cuando los dragones sumaron su tercer título consecutivo de la temporada de primavera de bajo handicap tras ganar el decimosexto memorial Andrés Parladé en el Santa María Polo Club de San Roque. Los dragones se impuso en la final Apolo Valley, también en las canchas de Los Pinos. Ecus resultó campeón del primer abierto Fundación Santa María al ganar a Doctor A. La lluvia recibió el domingo por la mañana a los espectadores de primavera en el Santa María Club. El decimosexto memorial Andrés Parladé tuvo en los dragones al flamante campeón. La formación que integró Nacho Piñal, Carla Álvarez, Mariano Iturrioz y Diego Gallego venció a Polo Valley por 9 a 5 para alzarse con un merecido trofeo. En el primer abierto Fundación Santa María, Ecus ratificó su poderío y buena caballada al vencer en una gran final a Doctor A por 10 a 9 para quedarse así con la copa. La copa subsidiaria coronó a Basewater Fire tras vencer. A Worcester los conejos 12 a 11. Durante todo el fin de semana se ha celebrado en el Palacio de Deportes de Huelva la final de Andalucía de las categorías Copa y Precopa de Gimnasia Rítmica. El único conjunto procedente de San Roque, las cadetes, quedaron campeonas de Andalucía-Precopa. La participación de las sanroqueñas fue a última hora de la tarde del domingo. Era todo un reto para sus cinco integrantes que han trabajado muchísimo para estar a la altura de un cambio de nivel competitivo y de aparato impuesto por la federación. Y lo han hecho en solo un mes, con desventaja frente al resto de participantes. A pesar de todo, el equipo sanroqueño consiguió llegar a lo más alto, quedando sus componentes campeonas de Andalucía. Carmen Ruiz, Alba García, Carmen Martín, Judith Tirado, Cristina Morata y su entrenadora María Pérez, están muy contentas por este extraordinario resultado, el mejor broche final a esta brillante temporada del club. Y centrándonos en el pasado domingo 14, en el campo municipal de golf La Cañada, a, se acogió la primera edición del torneo Citroën IDS Automóviles, en el que participaron 124 jugadores. El ganador Scratch fue Francisco Sánchez Mena, que obtuvo 33 puntos. Los 124 participantes con salidas simultáneas a las 9 horas y bajo la modalidad de Steve disfrutaron de una espléndida jornada de golf, donde predominó el viento de poniente y en algunos momentos apareció la amenaza de lluvia. Mucha expectación crearon los patrocinadores del torneo con el magnífico premio Holling One, hoyo en uno del hoyo 17, un precioso Citroën DS3, Pure Teach 82 Desir, que lamentablemente ningún participante logró conseguir ya que el ansiado Eagle se resistió en la jornada y tan solo un jugador consiguió un verdi. ...en el hoyo 17... ...tras la finalización del recorrido de 18 hoyos... ...los jugadores degustaron un buffet... ...en el restaurante del Club de Golf... ...La Cañada... ...la entrega de premios fue presidida por José Chapaza Díaz... ...presidente del Club de Golf... ...La Cañada junto a Ignacio Godino... ...y Luis Collado, ambos en representación de... ...AESA Algeciras Automóviles del Estrecho... ...José Chapaza agradeció a Citroën Automóviles... ...y a ESA el esfuerzo de patrocinar su torneo... ...en el Club de Golf la cañada el ganador scratch del torneo fue Francisco Sánchez Mena 33 puntos en la primera categoría masculina el primer clasificado fue Cristóbal Galiano Trujillano 39 puntos el segundo clasificado José Ignacio Guillén Agüera 37 puntos y el tercer clasificado Cristóbal Domínguez Peña 37 puntos en la segunda categoría masculina el primer clasificado fue José Montero Castillo 41 puntos el segundo clasificado Juan Carretero Fernández 41 puntos y el tercer tercer clasificado José María Carrera Segovia, 40 puntos. En la categoría de damas, la primera clasificada fue Cristina David 36 puntos. La segunda clasificada, Josefa Gil Ruiz, 34 puntos. Y la tercera clasificada, Julia Chacón Espada, con 39 puntos. El tiempo meteorológico eh, variará bastante poco. Seguirá con nosotros el poniente, se lo ofrecemos ahora mismo. El tiempo este miércoles será de cielos despejados. La temperatura mínima será de unos 16 grados con máximas de hasta 27. El viento será de levante moderado en el estrecho. El deporte lo cerramos con un apunte. Ya se conoce el sorteo para la fase final del Campeonato de Andalucía de clubes de las categorías Benjamín y Alevín de Fútbol 7, donde participará la Asociación Deportiva Taraguilla. Las semifinales serán el sábado 27 de junio a las 18 horas para Alevín, que enfrentará al Granada Club de Fútbol y el Unión Deportiva Almería y el Córdoba Club de Fútbol contra el Real Betis B. Eh, a las 19.30 horas tendrá lugar las semifinales de Benjamín, que enfrentarán al Granada Club de Fútbol, Sevilla Fútbol Club y a la Asociación Deportiva Taraguilla y Unión Deportiva Pavía. El domingo 28, a las 10 de la mañana, se medirán los terceros y cuartos de ambas categorías, siendo las finales a las 11.30 de la mañana. Como les decíamos, con este apunte deportivo ponemos el punto y final a este tiempo informativo. Les agradecemos su atención y les emplazamos al próximo. Reuniones del alcalde y el delegado de personal con los representantes de los trabajadores municipales. Los concejales de juventud y educación animan a los 61 estudiantes que afrontan selectividad. Antonio Navas inicia su andadura por la delegación de fiestas con la coronación de la feria de Taraguilla este miércoles. El jueves, nuevo encuentro literario en Pueblo Nuevo de Guadiaro. Radioaficionados ven en una película el uso social de su afición.